nombre es Alberto González Mebarak, soy el director general de González Mebarak y Consultores Jurídicos. Un saludo muy especial para el consultorio jurídico y la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, sede Tunja. La idea hoy es hablarles acerca de los impuestos y el principio de legalidad del mismo frente a todo lo que ha pasado con los decretos que ha expedido el gobierno nacional frente a la emergencia sanitaria que hemos vivido por el COVID-19. Históricamente, en todas las legislaciones del mundo, las personas se han visto sujetas a contribuir con los gastos públicos de sus naciones, y Anini, en su libro Instituciones de Derecho Tributario de 1957, señaló que esa obligación contributiva se enmarca dentro del llamado derecho tributario, entendido como una rama del derecho administrativo que expone las normas, los principios relativos a la imposición y a la recaudación de los tributos, siendo una línea que analiza las consiguientes relaciones jurídicas entre los entes públicos y los ciudadanos. Es necesario puntualizar que la doctrina moderna ha admitido pacíficamente, siguiendo el concepto elaborado por Giannini, que el tributo se define por las siguientes características. Primero, son prestaciones debidas por mandato de la ley a un ente público, es decir, la obligación de pagar un tributo es una obligación. Segundo, encuentran su fundamento jurídico en el poder del imperio del Estado, son ingresos de derecho público. Tercero, se imponen con el fin de proporcionar medios con los que se pueda cubrir las necesidades públicas. No obstante, desde principios del siglo XX aproximadamente, se reformuló el concepto jurídico de tributo y dogmáticamente dejó de ser un concepto entendido como una relación de poder que ejercía el Estado sobre sus súbditos contra sus intereses patrimoniales, para convertirse en una relación jurídica intersubjetiva, en paridad jurídica de la administración con el contribuyente, en desarrollo de un deber de contribuir por parte del mismo con la carga pública. Ahora bien, en este orden de ideas, el derecho tributario, como rama del derecho administrativo, debe resaltarse que regula lo concerniente al nacimiento, la determinación y la aplicación del impuesto, así como los derechos, obligaciones y prohibiciones que lo complementan. Todo esto desde el marco que forma unos principios generales, entre los que se debe mencionar el principio de legalidad, el principio de certeza del tributo, además de aquellos que fueron resaltados por el artículo 363 de nuestra Constitución Política, como el principio de la equidad, la eficiencia, la progresividad y la retroactividad. Ahora, en esta ocasión me enfocaré en examinar lo correspondiente al principio de legalidad, partiendo de un análisis extensivo y general para terminar en la teoría de situaciones excepcionales como las que en este momento se han presentado con la llegada del COVID-19 a nuestro país, lo cual ha propiciado que el Poder Ejecutivo haya expedido en sustitución del legislador una norma fundadora o creadora de un tributo, a saber, como el Decreto 568 del 2020, por el cual se crea el impuesto solidario por el COVID-19 dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica dispuesto por el Decreto 417 del 2020. Bien, el principio de legalidad en materia tributaria se refiere al nacimiento jurídicamente válido del tributo, es decir, a su origen, toda vez que se erige sobre la máxima de que la existencia de todo tributo está supeditado a la ley. Así ha sido entendido en nuestro país, por lo que la creación de todo tributo en Colombia cobra vida en un ámbito jurídico a partir de la promulgación de una ley, de conformidad con el numeral 12 del artículo 150 de la Constitución de 1991. Ya veremos más adelante cómo la Constitución ha planteado algunas excepciones para extender estas facultades de regulación de los tributos a los órganos de representación y elección popular como asambleas y consejos, facultades que ejercen por medio de sus ordenanzas o acuerdos. Por su parte, el artículo 287 de la Constitución señala que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses. Asimismo, el artículo 300, numeral 4, y artículo 313, numeral 4, también establece que las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales tienen la función de determinar los tributos para los territorios bajo su competencia. Tratándose de entidades territoriales, lo anterior se ratifica en el artículo 338 de la Carta Política Colombiana, que exige a la ley, en algunos casos en concurrencia a las ordenanzas de los acuerdos, la determinación de los elementos de tributo.
Elementos de tributo que es preciso señalar son sujeto activo, sujeto pasivo, causación, hecho y tarifa. Es preciso señalar que la Corte Constitucional, en su amplia jurisprudencia, se ha esmerado siempre por aclarar que siempre que se trate de tributos nacionales, recaerá en el legislador la obligación de señalar sus elementos esenciales de manera clara e inequívoca. Sin embargo, para el caso de los tributos de carácter territorial, ha indicado la Corporación en sentencia C-091 del 2012 que, aunque siempre deberá mediar la intervención del legislador, este puede autorizar su creación bajo una de dos hipótesis. En primer lugar, puede ocurrir que la propia ley agote los elementos del tributo, caso en el cual las entidades territoriales tendrán la suficiente autonomía para decidir si adoptan o no el impuesto, y en segundo lugar, puede tratarse simplemente de una ley de autorizaciones donde serán las correspondientes corporaciones de elección popular en el ámbito territorial las encargadas de desarrollar el tributo autorizado por la ley. Para sintetizar lo más importante de este principio y su relevancia en la discusión jurídica que se presenta sobre los tributos que actualmente se imponen y cobran a los ciudadanos, se hará mención a continuación de las consideraciones emanadas de la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-422 de 2016 y por el Consejo de Estado en sentencias de los últimos años específicamente. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el alcance del principio de legalidad? Debe tenerse en cuenta que este se fundamenta en que exige un acto del legislador para la creación de un gravamen, en el cual se desprende de la máxima según la cual no hay tributo sin representación, por lo que solo los organismos de representación popular pueden imponer los tributos. Este principio surge a la vida jurídica como una garantía política con la inclusión en la Carta Magna Inglesa desde 1212 del principio de un Estado democrático, en donde realmente se establece que este principio tiene que ver efectivamente con que no pueda haber tributo sin ley. Objetivo principal: fortalecer la seguridad jurídica y evitar los abusos impositivos de los gobernantes, puesto que el acto jurídico que impone el impuesto debe prevalecer, debe estar establecido previamente y con base en una discusión democrática, sus elementos esenciales tienen que estar establecidos para que sea válido. ¿Cuáles son las funciones? Del objetivo principal del principio de legalidad se desprenden funciones importantes como, primero, materializar la exigencia de representación popular; segundo, garantizar un reducto mínimo de seguridad a los ciudadanos respecto de sus obligaciones; y tercero, representar la importancia de un diseño coherente con la política fiscal del Estado. ¿Cuáles son las características de este principio de legalidad? Primero, es la expresión del principio de la representación popular y del principio democrático, derivado en última de los postulados del Estado liberal. Segundo, materializa el principio de determinación del tributo, según el cual una ley previa y cierta debe señalar los elementos de la obligación fiscal. Tercero, brinda de seguridad a los ciudadanos frente a sus obligaciones fiscales, con lo cual se otorga una debida protección a la garantía fundamental del debido proceso. Cuarto, responde a la necesidad de promover una política fiscal coherente e inspirar el principio de unidad económica, especialmente cuando existen competencias concurrentes donde confluye la voluntad del Congreso y la de las asambleas departamentales o los consejos municipales. Quinto, no se predica únicamente de los impuestos, sino que es exigible también frente a cualquier tributo o contribución en sentido amplio. No obstante, de la naturaleza del gravamen depende el rigor con que la ley debe señalar sus componentes. Partiendo de lo anterior, queda en evidencia que el principio de legalidad de los tributos en nuestro país corresponde a una materialización directa de sus funciones y facultades que tiene el poder y rama legislativa para establecer, crear y determinar las cargas públicas que en materia fiscal serán impuestas a la ciudadanía, en correspondencia con el principio de solidaridad que también emana del Estado Social de Derecho. Pues bien, se hace entonces necesario evaluar cuál es el fundamento y los presupuestos a considerar en los casos en que termina siendo un poder diferente, en este caso el Ejecutivo, quien reemplazando al legislador crea tributos. En primera medida es importante precisar que los estados de excepción son un mecanismo contemplado en la Constitución, en el cual de forma extraordinaria el Presidente de la República puede convocar con la firma de sus ministros cuando ocurre una situación que ponga en riesgo las instituciones,
el Estado Social de Derecho y la situación exija medidas extraordinarias. Los estados de excepción dentro de la Constitución Política del 91 ha tenido una estructura que posibilita al Estado para que afronte situaciones que mediante el uso ordinario de las medidas o instituciones no posibilitan la resolución de un determinado conflicto, que debe ser de proporciones que afecten de manera directa el equilibrio constitucional del Estado y corra peligro uno de los ámbitos de nuestra nación, y por lo cual el Estado deja ver al Poder Ejecutivo revestido con los demás poderes a su disposición. Los estados de excepción se encuentran plasmados en los artículos 212, 13, 14 y 15 de la Constitución Nacional y desarrollados por la Ley Estatutaria 137 del 94, mediante la cual se clasifican los estados de excepción en estados de guerra exterior, estado de conmoción interior y estado de emergencia económico, social y ecológico. En el mismo sentido, los tres tipos de estado de excepción tienen las siguientes características. Primero, la declaratoria corresponde al presidente de la República en el concurso de todos sus ministros. Segundo, los decretos legislativos que se expiden en ejercicio de esas facultades especiales solamente se pueden referir a materias que tengan relación directa o específica con la situación o situaciones que la hayan ocasionado. Tercero, el Gobierno Nacional deberá enviar a la Corte Constitucional los decretos que expida para que ella realice el respectivo control automático de constitucionalidad o exequibilidad de los mismos. El plazo es de un día y, de no haberlo hecho el Gobierno, la Corte de manera inmediata emprende el examen. La vigencia de los estados de excepción no interrumpe de modo alguno el funcionamiento de los poderes públicos existentes en nuestro Estado Constitucional. Habiendo cesado la circunstancia que originó los respectivos estados de excepción, el Gobierno deberá declarar restablecido el orden público y en consecuencia deberá levantar el estado de excepcionalidad, salvo en el tercero, que tiene en este sentido una normatividad especial, ¿sí? Los estados de excepción, además de la preceptiva constitucional, se regulan por una ley estatutaria, la Ley 137 del 94, que establece las facultades del Gobierno durante su vigencia para su ejercicio y el establecimiento de los controles judiciales, garantías para el respeto de los derechos. Se establece una responsabilidad por el uso de este tipo de instituciones para el Gobierno Nacional y los funcionarios que cometieren abusos en el ejercicio de las facultades que resulten positivos. De igual manera, el decreto que declara el respectivo estado de excepción es un acto político de gobierno mediante el cual el gobierno valora los hechos que considera perturbadores del orden público y realiza la declaratoria respectiva, añadiendo de una vez otro elemento común, y es aquel según el cual los instrumentos que posee el gobierno y las normas vigentes no son suficientes o aptos para conjurar la perturbación respectiva. Situación aunada a que no debe tampoco haberse podido prever las causas que dieron lugar o pueden dar lugar a la declaratoria del Estado. Ahora bien, nos interesa en esta instancia revisar aquello que indica la Constitución del 91 respecto al estado de excepción denominado estado de emergencia económico, social y ecológico, siendo este el que ha sido decretado por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19. El artículo 215 de la Constitución Política establece que cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen o perturban en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan una calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos sus ministros, declarar el estado de emergencia por periodo hasta de 30 días en cada caso, que sumados no podrán exceder de 90 días en el año calendario. Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Perdón. Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso durante el año siguiente les otorgue carácter permanente. El Gobierno, en el decreto que declare el estado de emergencia, señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere el artículo y convocará al Congreso si éste no haya reunido para los 10 días siguientes al vencimiento de dicho término. Este, pues, más o menos podrán ustedes revisar todo el artículo, revisarlo y analizarlo,
académicamente para que tengan en cuenta cómo es que opera este estado de excepción a través de lo que se hemos mencionado. Cabe decir que solo para el caso de emergencia económica, social y ecológica, la Constitución expresamente indica la facultad del Ejecutivo para crear o modificar tributos. A partir de un análisis jurídico en torno a la regulación de los estados de excepción en el ordenamiento jurídico colombiano y de las valoraciones realizadas por parte de la Corte Constitucional, resulta fácil demostrar que gracias a la Constitución del 91 hoy en Colombia existe un régimen de estado de excepción dotado de amplias garantías y controles para proteger los derechos de los ciudadanos, siendo necesario conocer que esta figura establece además lo que podríamos llamar una excepción a la teoría general del principio de legalidad, sin que por ello se pueda concluir que el principio no se garantiza o no se cumple en estado de excepción. Todo lo contrario, la Constitución otorga las decisiones del Poder Ejecutivo en materia impositiva de total legalidad. Sin embargo, hace de estas disposiciones una expresión diferente del sistema tributario, que necesita de total observancia de la ciudadanía para identificar el cumplimiento de los demás principios y de los objetivos que el sistema mismo tiene, fiscalizando que no se desnaturalice la razón intrínseca de los impuestos en el ejercicio amplio del derecho bajo el cual se ampara cualquier gobierno en medio de una crisis, valga decir, una crisis como la que tenemos actualmente frente al COVID-19. Finalmente, la teoría planteada nos permite revisar con naturalidad el tributo creado por el Gobierno Nacional mediante Decreto 568 del 2020, que ya lo he mencionado anteriormente en alguna de nuestras consultas que nos han realizado a través de nuestra página, y se exponen uno a uno de los siguientes elementos, ¿sí? La vigencia de este decreto, por ejemplo, es del 1 de mayo de 2020 y hasta el 31 de julio del 2020. La destinación específica de este tributo es para inversión social en la clase media vulnerable y en los trabajadores informales. Los sujetos pasivos son los servidores públicos de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, con salarios mensuales, periódicos de 10 millones de pesos o más, ¿sí? Las personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión pública con honorarios mensuales, periódicos de 10 millones de pesos o más. Estos deben ser servidores públicos o contratistas de la rama ejecutiva de los niveles nacional, departamental, municipal y distrital en el sector central y descentralizado de la rama legislativa y ejecutiva, de los órganos autónomos e independientes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, del Consejo Nacional Electoral y de los organismos de control y de las asambleas y consejos municipales. También los pensionados con mesadas pensionales de las megapensiones de 10 millones de pesos o más, quienes están exceptuados como sujetos pasivos de este impuesto temporal creado por el gobierno, el talento humano en salud que preste sus servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico de coronavirus COVID-19, incluidos quienes realicen vigilancia epidemiológica y que por consiguiente están expuestos a riesgo de contagio, y también los miembros de la fuerza pública están exentos. ¿Cuál es el hecho generador de este impuesto? Lo constituye el pago o abono en cuenta de salarios y honorarios mensuales periódicos de 10 millones de pesos o más y mesadas pensionales o megapensiones mensuales periódicas de 10 millones de pesos o más de los sujetos pasivos del impuesto solidarios por el COVID-19. Para efectos de esta aplicación, dentro del decreto, se entiende el concepto de salario lo siguiente: asignación básica, gastos de representación, primas o bonificaciones, cualquier otro beneficio que reciben los servidores públicos como retribución directa del servicio prestado. La causación es de carácter instantáneo y se causa en el momento en que se paguen o abonen en cuenta los salarios y honorarios mensuales periódicos y las mesadas pensionales a los sujetos pasivos del impuesto. En consecuencia, el periodo del impuesto es mensual. La base gravable está integrada por el valor o pago o abono en cuenta de 10 millones de pesos o más a los sujetos pasivos del impuesto solidario por el COVID-19. No obstante, el 1.800.000 pesos del pago o abono en cuenta de los salarios y honorarios mensuales periódicos y mesadas pensionales de los megapensiones mensuales periódicas de los sujetos pasivos no van a integrar la base gravable del impuesto solidario por el COVID-19. Es decir, que de esos 10 millones se respeta 1.800.000 y la diferencia a partir de ahí se empieza a contar en la tarifa o el monto que se establece. La tarifa está determinada de manera progresiva sobre la base gravable antes descrita y, según lo señalado,
en la tabla que establece el mismo decreto, ¿sí? El régimen aplicable, le son aplicables en lo que resulte compatible las disposiciones sustantivas del impuesto sobre la renta y complementarios, procedimientos y sancionatorias previstas en el estatuto tributario. Entonces, con esto hemos podido ver que el gobierno nacional ha creado un impuesto temporal, ¿cierto?, sin violar ese principio de legalidad y estableciendo todos los elementos esenciales del tributo, que los ha plasmado a través de este decreto que ha sustituido al legislador, que ha sido pro tempore para ayudar y solidariamente a la destinación de los menos favorecidos con este impuesto a los servidores públicos. Muchas gracias a la Universidad Santo Tomás por este espacio. Me pueden seguir a través de la página www.gonzalezmebaracconsultoresjuridicos.co, en nuestra página de Facebook también como González Mebarac, y ahí pueden leer nuestros conceptos en materia tributaria, conocer nuestro equipo de trabajo y las asesorías que hemos brindado a nivel nacional, a nivel territorial en materia tributaria. Muchas gracias y un saludo para todos.